Ajá. Thank you, Bill. Thank you. Thank you. Amanes, la primera top. Voy a probar el ritmo. Namaste. Have a nice day. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Much welcome. Aquí es más, no es tanto seguridad como... Sí, ¿no? Mari, ya está. Ya está, vamos. Please have a seat. Thank you. ¿En dos boletas? ¿De qué? ¿Tú? Yo lo traigo. Okay. Estamos arriba del tren que nos va a llevar a Agra y bueno, queremos explicarles un poco cómo está esto de tomar el tren. Afuera de la estación, llegando a la estación del hotel, tomamos un tuk-tuk, nos cobró 100 rupias, pero fue lo mejor para llegar aquí, llegamos muy rápido. Entonces ya nos dejó en la estación. Antes de entrar a la estación hay una pantalla como las de los aeropuertos, donde vienen todos los trenes que van a salir, los destinos, el horario y los andenes, o sea, la información de en qué andén va a salir tu tren. Ya una vez que entras, ya estando aquí, hay unas pantallas más chiquitas donde van apareciendo los trenes que van a salir, los números de trenes, los datos, la información de los trenes, más bien. Pues, por ejemplo, ese va a Le Harrat Express, de 8:30, el andén es el A y el número de andén también es el 1. El primer número, 19708, ¿no? Es el número del tren. Después es a dónde va. El tren a dónde va. Viene la hora. Acá, en estas, aparece el número del tren. Y también aparece el número de carro. Entonces estos se repiten así a lo largo. Y en el boleto aquí te dice el número de tren, este es el número de tren y este es el número de carro y el número de asiento. Aquí donde está el dedo de Maris, aquí número de carro y número de asiento. Número de asiento y bueno, aquí dice toda la hora que sale y la hora que llega al destino. Entonces la verdad es que está sencillo. Otra cosa, afuera los trenes tienen el número de tren. Entonces a la hora de subir pues puedes ver incluso el número de tren que trae marcado el tren. Lo único que nos costó un poco de trabajo fue encontrar la plataforma. Nuestro tren salía de la plataforma 2. Digo, Agra no es muy grande, tiene dos, creo que nada más tiene dos o tres plataformas, pero no fue tan claro. Ahí sí tuvimos que aplicar el recurso de preguntar. Preguntamos, nos dijeron, nos cruzamos el puente y listo. La verdad es que todo lo demás estuvo muy sencillo. Entonces, no. ¿Qué cosa? Bueno, hay unos señores que están vestidos de rojo y que te ayudan a cargar tu maleta por 10 rupias por maleta, o sea, nada. Vamos a ver si son puntuales. Sí, exactito. ...7:05 en el reloj y ya estamos avanzando. Eso sí lo heredaron de los ingleses, o lo aprendieron más bien. Incluye el boleto un agua en tu viaje al tren. Enséñanos las amenidades. Periódico. ¿Sí?
jarrita de té, pero ¿qué más traía la charolita? Una galleta. Una galleta. ¿Y qué más? Para hacer tu chai. Tecito. Azúcar. Azúcar. Tu agua. Ok, nos vamos a preparar nuestro té. Estamos en el tren rumbo hacia Agra. Entonces, aquí le ponemos el... en el vasito de Indian Railways ponemos el, la bolsita de té, después le ponemos opa. Está moviendo mucho el tren. Vamos, bueno, lo dejamos así que se enfríe tantito, no me gusta tan caliente. Vamos a poner su azúcar, su cremita, y nos vamos a poner una galletita. Y nos dieron un agua, y también puedes cargar, puedes conectar tu adaptador o tu de corriente y ir cargando. Esto en los trenes, la verdad es que es una excelente opción para viajar. Y siguen las sorpresas, las buenas sorpresas. Nos dieron un jugo. Un jugo. Después, acá. Eso es lo que incluía, un huevito con verduras, el jugo, pan, una ketchup y una mantequilla. Siguen las sorpresas, las buenas sorpresas en los trenes de la India. Nos dieron este, el masala ganji. Acércalo. Refresca bien, no es la gran cosa, pero refresca bien y tiene sus lamparitas de lectura. Panza. Ah, bueno, no las abiertas. Te lo hacen a propósito para que tengas que ir al baño aquí. Tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Tienes que ser atrevido, intrépido. Y pues ya, ha llegado un momento, tengo que ir. Ahorita les cuento cómo me fui.
sí, también es. Lo he logrado. A ver, cuéntanos tus impresiones. Mis impresiones. Sí, es como el que había visto en los videos de YouTube. Entras, no hay taza, solamente es de pie. Y alrededor es como una placa de metal. Y ahí viene indicado dónde tienes que poner tus patitas. Y ya, bueno, es como de aguilita, cuclillas, lo más cerca que te puedas hacer. Y viene como de bajada. Entonces todo se va al hoyito. Y hay, en lugar de papel, está el bidet de manguerita. Y también viene, hay otra llave para los pies. Tranquila, Maricia, sí, súper. Sí, ya superé la prueba. Baños. Bueno, hay que mencionar que esta es primera clase. También he entrado a otros baños en... O segunda clase, ya no supe si es primera o segunda clase. He entrado a otros baños en los templos, y también había como una parte de baños estilo hindú y solamente un baño estilo occidental. No me había tocado, o sea, que solamente no hubiera otra opción más que baño estilo asiático. Y en esa parte son los baños. Esos son los baños. Aquí está el área como de la comida. Y aquí te dice en qué carro vas, el C2. Y trae como el itinerario. Y exactamente nosotros salimos de Jaipur a las 7:05 y vamos a llegar a Agra Fort a las 10:35. Ya pasamos creo que vamos a llegar aquí ahorita. Después de esta estación ya viene Agra Fort. Entonces, al parecer aquí es donde te van diciendo cuántas paradas, aquí, en qué horarios. Es para que estés al pendiente de dónde tienes que bajar. Este es un cargador de México. Y entra perfectamente, y esto los hemos encontrado por toda la India, por todos lados, no siempre, pero sí hay muchos de estos en los hoteles, en los restaurantes, en lugares como más comunes. Sí, los llegas a encontrar, son como adaptadores universales, y así ya no necesitas comprar un adaptador. Una de las recomendaciones que hacían mucho es que tus cosas las puedas encadenar en los trenes. Entonces hay tubos y hay esa manera de poder hacerlo. Nosotros no trajimos cadena porque nuestros trenes son de 3 horas, no son trenes nocturnos. Pero sí puedes asegurar tus cosas sin problema. Era más natural, era como unas semillitas, y esto sí.
asientos muy, muy cómodos. La verdad que están bien cómodos, mucho más cómodos que el avión. El tren decía que llegaba a las 10:35 y llegó a las 10:33. Yo. How much should the Aliviat hotel? Aliviat hotel is 7 km far from here. Distance. 300 rupees for 2 persons. How many kilometers? 7 to 8 kilometers. No, it's 2 kilometers. For 6 railway stations. Agra Fort? Agra Fort hotel is here. It's 2 kilometers. 2 kilometers? Yeah. Who has told you that? Huh? Who told you that? Like this? You see, 2 kilometers. 140 kilometers. Here we have 6 railway stations. Here in Agra, we have 6 railway stations. In Agra, no, in the map. 6 railway stations. In the map, 3 kilometers. In no, Agra, madam, I drive whenever you go in Masa. I drive from Tokyo. Taxi or is taxi? It's taxi. No, no, rickshaw. 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 Okay. How much available is the hotel? 100 each. Two? Yes. How much? 100 each. 200 uh-huh. rupees. He said 200 rupees. 100 Yes, okay, dale, dale, $100. Yes, $100. Nos querían cobrar 300, lo sacamos en 100. ¿De qué lado entramos? Entro yo para echar la maleta y me pasas tu maleta. Maleta. Ahora sí, pásate tú, Maris. Pásate, Maris. Por eso con amigo Google Maps. Ah, yo vengo preparado con tocho morocho. Sí, hasta ahorita vamos bien. Está bien cerca, ¿eh? Es en la avenida de la izquierda. Ya llegamos. $300 quiere cobrarlo. Ya sabes, este es Indy. Very front. México. México. Yes.
estamos en nuestro hotel en Agra. Nos tocó la habitación 105. Tiene timbre. Bienvenidos a nuestra habitación en el hotel Aleviat. De Agra. Agra. Es la ciudad donde está el Taj Mahal. Entonces acabamos de llegar, fueron a las 11 de la mañana, tomamos el tren de Jaipur a las 7, 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas. Hicimos 4 horas de Jaipur a Agra. Muy bien la estación, salimos y contratamos un rickshaw. Y el rickshaw nos trajo para acá, súper amable el señor. Nos dijo que si venía después para darnos un tour por la ciudad y los puntos importantes, y no le dijo que no le pagáramos ahorita, sino que hasta que termináramos el tour. Ya. Bueno, les vamos a enseñar un poco la habitación. Está sobre una de las avenidas principales que sale de la estación. O sea, la ubicación está muy, muy, muy cerca de ahí. Bueno, este es el cuarto. La parte del closet. Que no puedo abrir. Ya. En el closet está la caja fuerte. Uh-huh. Ganchitos. Pues acá tenemos la cafetera, tenemos café, té, el minibar, que tenemos solamente dos aguas. Acá no hemos visto muchas bebidas alcohólicas. Y esta es la habitación, la cama es bastante grande, la televisión. Les queremos enseñar nuestra vista. La vista es esta avenida. Aunque es una avenida muy, muy transitada, no se escucha nada de ruido. Aquí creo que tiene doble vidrio. Sí, es de doble ventana. Doble ventana. Sí, porque así no se podría. Hacia allá, ¿de qué lado está el Taj Mahal? Y hacia acá está el Itat Madud. Mañana lo van a ver. Sí. Bueno, la parte de... tiene como un silloncito, un sofá cama. La televisión. Y acá es el baño. Regadera, lavabito. Y sus amenities de jabón, shampoo. Y acá está el toilete. Acá está el toilete. Secadora. Entonces vamos a visitar Agra. Vean los videos que siguen de este para que conozcan un poco la ciudad del Taj Mahal. Bye. Este tiene miedo por sus changuitos. Son bien agresivos. Tiene miedo por sus changos. No manches, mami. Me siento como la de todos los monkeys. Es que tiene miedo por sus changuitos. Estamos en el restaurante del hotel Aleviat. O la Aleviate, no sé cómo se pronuncie, en la India, en Agra. Y venimos al restaurante porque es temático de Bollywood. Entonces tiene, aquí van pasando como los carteles de las películas, y en medio en el pasillo tiene como un carrete de películas viejitas. La carta está como diseñada con fotografía de escenas de películas de Bollywood. Todo es sistemático. Y también, bueno, toda la comida que hay muchísima comida, platos vegetarianos. Todo lo que trae el simbolito verde son vegetarianos. Todos vegetarianos, de hecho. Todo, todo. Y bueno, también tenemos de 7. Y nosotros estamos pidiendo, le pedimos la recomendación al mesero de que podemos probar. Va a haber un arroz que es cha
Shahi Mirjani. Les vamos a dejar el nombre en el video. Y también pedimos pan, que la tortilla es una tortilla esta de harina, uno que se llama naan y otro butter roti. Y pedimos un tandoori mix vegetarian tapratak. Vamos a ver qué tal está. Y ya trajeron la comida. Esto de aquí es arroz. Esto de aquí son vegetales con curry. Y este de aquí es el pan. Este es el pan. Dos diferentes. Este es con ajo. Y el otro es como con mantequilla. Es básico. Tenemos las salsitas. Tenemos que son buenas. Chorrillitas. Este que es este puro. Es vegetariano. Y arroz. Y este. Todo se ve muy bueno. A ver, ahora sí, cuéntanos a detalle qué está pasando. Es una explosión de sabores. Explosión de sabores. Sí, es una explosión de sabores. A ver, cuéntanos. Está muy bueno. Este está muy perfumado el arroz. Sabe así como con aromas muy dulces, muy suaves. Tiene verduras también. Y por otro lado, es como tipo curry, tiene verduras, como está pipián. Muy bueno, pero está un poco más picoso. Sí, la textura es como si fuera pipián o un molito, o una salsa de las que se hacen ahí en México, muy condimentada, por ejemplo. Y las tortillitas tuvieron más éxito las de mantequilla. Estas tiene ajo y aceite de oliva. Luego tenemos esta salsita de acá. Uy, está buenísima. Y esto no lo he probado. También está rica. Este es el pipiancito, y ahí la llevamos. Y ese es el arrocito. Ya casi. Todavía nos queda un panecito por acá. Este restaurante tiene muy buenos comentarios entre los mismos indios. Como dirían, indios. Para los que son hinduistas, hindú solamente para los que son hinduistas. Okay. Muy bueno. Casi en todos los lugares donde hemos ido a comer, al final, incluso en el tren también, que nos dieron un snack, al final nos dan estas, esto es anís, ¿es correcto, Maris? Uh-huh. Esto sí, es anís. Son dos diferentes tipos de anís. Y está bien rico, la verdad es que está muy rico, pues ya nada más. Y te deja un sabor en la boca, anís, así dulcecito, fresco. Entonces se le pone después en la mano. Y se echó al piste. Écheme el pistito. Está súper rico. Este es un poco más dulce que el verde. El verde es menos dulce que el blanco. Pero está muy rico. Excuse me. You are from Mexico. Yes. Okay. But America. So now you can eat 50 rupees. Que le tenemos de dar 50. You see, can you come? Maybe 1 hour, I don't know. Only 1 hour enough. Because after you did it wrong time here, you don't see another tree. Okay. I'll see you at 4. 4? No problem. Good afternoon, sir. Do you need guide? I am a government officer, tourist guide. Very big fort, sir, inside. 16 palace. 1 hour take guide, sir. Your time is very safe with the guide. I give you the very good information and very safe your time. Thank you.
de Agra, ¿sí? Y bueno, este es el palacio del rey Mogore. La arquitectura es islámico, y nos explicaba que esta sección era el comedor, que en ese tiempo no estaba cerrado ni nada, solamente era con cortinas, y del otro lado eran las habitaciones del rey junto con su esposa. Y vamos a pasar ahora a una parte donde este es de piedra y lo otro va a ser de mármol. Rupees. You know, 3.5 million rupees is spent on that for those days. But Shah Jahan was very good constructor. Estamos en el fuerte de Agra, y bueno, estamos con nuestro guía. Lo voy a presentar. This angle. Voy a presentarlo. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Shahid. Shahid Mohammed. Él nos está ayudando, nos está dando el tour por el fuerte y el palacio de Agra. Es muy bueno. Les dejamos sus datos para que lo contacten. If you come to Agra, try to contact him. Hello. He's a very nice guide. Sí. Desde aquí tenemos una vista del Taj Mahal. Mañana vamos a estar por allá y les vamos a explicar. Desde aquí el rey podía ver el Taj Mahal, que fue la tumba que hizo para su esposa. Good angle. Good angle. Ian White. Ian White. British exporting. Parte de enfrente, cruzando el río, y bueno, este es un jardín. Cruzando el jardín llegas a la orilla para ver el Taj Mahal. Te cobran 100 rupias por entrar a este jardincito, pero lo más bonito es la vista, vean, del Taj Mahal de un lado lateral. Por los cuatro lados se ve igual, pero bueno, siempre está bien
comprobarlo a ver si sí es cierto. Bueno, ahí. Nos despedimos con esta imagen del Taj. Y a las 5:30 de la tarde, es como la cenicienta, ya nos están sacando, ahí está el policía de este lado. Adiós Taj Mahal. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.